Señor de todos de los demonios, afétame. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro parecía quemado, curtido por el sol. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Pero nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía bien viven. Pero pronto todos estarán muertos. ¿Cuántos cogieron? 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Pero ya la están pagando y no se salva ni uno ni uno. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los rebeldes ahí colgados, me crucé con él un instante. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres, un hombre con imaginación, porque a quien se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala. ¡Oh, Dios! ¡Odio mi vida! Espero que ella corte mi garganta accidentalmente y será el final de mi vida sin valor. De buena gana me iría a dormir un poco, pero esta tarde hay mucho que hacer. ¿Fui lamento? Algo por el estilo, pero más lento. ¿Todos? No, unos cuantos apenas. Yo era un revolucionario clandestino. Pero era también una barbera de conciencia, orgullosa de la pulcritud. Y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Con ganas, Kim. No te me rajes. Hazlo. 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 Que serás la reina de los revolucionarios. Serás reconocida. No lo hagas, que serás mandada al infierno. Nadie le gusta ese lugar. Vas a matar a tu propio hermano de sangre. Los dos vienen de Dios. Escuchas esta voz de un débil. Ella no tiene razón. Escúchame. Yo sé lo que digo. Serás famosa como una héroe. ¿O tú quieres que tus hermanos mueran en las manos de él? Aquí vuela miedo. Es simple, es fácil. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es tu enemigo! Dios no te va a perdonar. Amar y perdonar son los puntos más importantes. Si lo perdona, va a reconocer sus errores. Le contaré sobre la masacre de la noche y tal vez avisará a los clandestinos y al menos algunos de ellos podrían salvarse. Venga usted a las 6 esta tarde a la escuela. ¿Lo mismo del otro día? Puede que resulte mejor. ¿Qué piensa usted hacer? No sé todavía, pero nos divertiremos. ¿Piensa a castigarlos a todos? A todos. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos había ordenado que nos mutilaran? Mejor no pensarlo. Si te pierdes la oportunidad, mátalo. Es simple. No lo hagas. Tendrás muchas maldiciones. Piénsalo. Piénsalo.
Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino, y tan fácil como resultará matarlo. Yo podría cortar este cuello, así, ¡zas! ¡Zas! No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja, ni el brillo de mis ojos. ¡Piensa las consecuencias! Gracias. Supongo que no era mi hora de morir, y tal vez podría pedirle a Dios que me perdone, por favor. Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero montar no es fácil. Yo sé por qué lo digo. ¡Maldito la hora que viniste! Clandestino. Eres no clandestino. Eres mo cobarde. No la escuchas. Hiciste lo más importante. Perdonar y no matar. Piénsalo. Es mamá y nada más.